trabajar en lo que es la florecita, donde vamos a guardar todas nuestras chequeras, y vamos a usar estas botellitas de PET. Le vas a quitar perfectamente bien lo que son las etiquetas. Y vamos a cortar esta parte de aquí y esta parte de aquí, procurando que nos quede esta, para que ahí puedan ser los cubículos donde vamos a guardar nuestras chuchas. Recuerda cortar perfectamente esta parte de aquí, ya que utilizamos todo lo que es la botella. Esta parte la puedes usar como conos cuando quieras vaciar arroz o frijol. Puedes irlo guardando para que te sirva como conitos. Y esta parte de aquí te voy a enseñar a hacer una manualidad con esta base, que va a ser un portavelas. Más adelante lo vamos a realizar, así es que no lo vayas a desechar o lo vayas a tirar, lo vamos a seguir ocupando. Empezamos a cortar con tacto. Cortar esta parte de abajo. Te cuesta un poquito de trabajo, pero al final, créeme, los resultados son muy lindos. Una vez que ya has terminado de cortar por ambos lados, te va a quedar tu conito así. Lo único que vas a hacer es tomar tu algodoncito con alcohol y empezar a limpiar para quitar el pegamento que haya quedado. Ya una vez limpio, en una hoja de reciclaje que tengas o en una hoja carta, vamos a ir acomodando lo que son los cilindros. Para poder sacar el molde en el que vamos a trabajar, tanto en el cartón como en el fondo, te deben quedar tus cilindros así, de esta manera. Son 7 cilindros que estamos ocupando, y de aquí únicamente con un marcador vamos a ir marcando todo el contorno para poder sacar nuestro molde. Una vez que ya estén acomodados tus moldecitos, lo único que vas a hacer es pasarles tu plumita o tu plumón para que vayas sacando el molde del contorno que vamos a necesitar. Necesitamos esta plantilla para poder sacarla tanto en cartulina como en el foamy con el que vamos a forrar nuestra cajita. Una vez que hayamos pasado, nos debe quedar así. Y ya esta plantilla la vamos a recortar. Una vez que ya hemos terminado de recortar dos piezas en el cartón como molde y dos piezas en foamy, nos queda así. Vamos a empezar a armar lo que es nuestra cajita. Vamos a pegar lo que es el foamy diamantado o el foamy que tú estés utilizando. Lo vamos a pegar con un poquito de silicón frío. Vamos a pegarlo sobre el cartón.
Una vez que ya has pegado tu cartón con semi, te va a quedar de esta manera. Por la parte de abajo te queda el cartón. Y así te queda todo. Una vez que ya quedó pegado el cartón con nuestro semi, vamos a acomodar nuestro vasito. Fíjate bien que quede bien acomodado para que no se te salgan tus chaquiras por los lados. Tienen que coincidir bien y que queden bien centrados. Para que quede sellado tu cajita que vas a realizar. Una vez que ya has pegado todas tus botellitas a la flor que va como base, te va a quedar así. Vamos a empezar a trabajar con lo que es la tapa. Vamos a tomar lo que es la otra florecita que hicimos y vamos a recortar una tira de foamy. Y vamos a empezar a pegar de una de las esquinas todo alrededor de la florecita. De esta manera, que es lo que va a hacer la tapa de nuestro alhajero o de nuestro guardacosas. Una vez que ya le has puesto la tira que recortamos de 4 centímetros, vas a tomar un listoncito de medio centímetro y se lo vas a empezar a poner todo alrededor de tu florecita para ir ocultando la unión entre un foamy y otro. Lo puedes pegar con silicón frío o también con pegamento. Cualquiera de los dos te funciona muy bien. Una vez ya has terminado de pegar lo que es tu listón, así queda este bello dulcero o alhajero. Ya tú lo utilizas conforme a tus necesidades. Espero te haya gustado y lo lleves a cabo. Si es así, no olvides compartir el video y darle dedito arriba. Espero que estés muy bien y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós.